Dice la siguiente noticia, dice, la justicia desautoriza la gestión del fiscal general y hace insostenible su continuidad en el cargo. Pero es que ayer García Ortiz insinuó que el Supremo prevaricó al tumbar el nombramiento de Dolores Delgado. Vamos a ver el siguiente vídeo locutado. Bueno, no sé si el fallo era esperable, pero desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera. Así que no ha causado excesiva sorpresa. ¿Y por qué ha cambiado, en su opinión, el tipo de listón que pone a la hora de valorar sus decisiones? No lo sé, habrá que preguntárselo a la propia Sala Tercera. Yo entiendo, como debe ser, que los nombramientos que se han venido realizando son conformes a derecho, hemos sido corregidos por la Sala Tercera y tenemos que seguir los criterios de la Sala Tercera. No hay más que decir, que los fallos de las sentencias se ejecutan, se asumen y, bueno, tendremos que leer, por supuesto, qué es lo que nos quiere decir esa sentencia. Pues ahí tenemos a este señor insinuando claramente que los jueces del Tribunal Supremo están prevaricando. El fiscal general del Estado. No Puigdemont, no Rufián, que hace honor a su apellido. No, no, el fiscal general del Estado.